Ni en mi casa me... Ni en tu casa te chuleamos tanto. Ni mi mamá, la neta. Oye, disfrútalo, disfruta, gózalo, siéntelo. No, muchas gracias, gracias. Tenía no sé cuántos años de no estar aquí en Mandamax. Muchos. ¿Muchos años? Sí, justo estaba saludando a varios aquí de la producción que... Pues yo empecé en esto hace como unos 11 años, 12 años más o menos, y siempre tuve el apoyo de Bandamax desde que empecé, desde el primer día, me acuerdo perfectamente. Entonces, pues mira, aquí me vine a encontrar con gente que desde hace mucho tiempo ya conozco y pues agradecido, ¿verdad? Compadre, qué chulada que vengas y que vengas con un nuevo, con nueva música bajo el brazo. ¿Qué tal si salimos? Platícanos un poquito dónde lo grabaste, quién fue la culpable o cómo está el rollo. Fíjate que la rolita no es mía, es de un compa de Arturo Munguía, que le mando un saludo, que es excelente autor. Y el video lo grabamos, bueno, me la manda, yo lo escucho y digo, no, pues me gusta, ¿no? Ahí ya nos metemos al estudio, hacemos la producción, si te fijas, está un poquito como estilo country más o menos, pero pues estuvo acordeón, guitarra y el violincito, ¿no? Que trae el acordeoncito. No trae nada más y pues el video lo grabamos, fuimos ahí a Santiago, Nuevo León, que está bien bonito, es un pueblo mágico ahí en Nuevo León, bien padre. Y un lugar, pues la verdad que bien bonito y como que todo se dio así como que muy orgánico, ¿no? Y es como el estilo de que, pues tú quieres salir con la muchacha, esta no se deja o no quiere o ya sabes cómo son, ¿no? Hermano, pero pues para eso... Luego pues nos avientan las pedradas, pues es que, así es. No, a mí eso no me gusta. Así es, y aunque yo tengo que defender a las mujeres, Diego, ¿eh? Aquí no. La verdad es que... Consiguieron a la peor abogada. Sí, ¿verdad? Oye, pero es que no está nada mal en aceptarlo, o sea, no pasa nada. Y ustedes son los buenos. No, yo estoy diciendo que cuando uno quiere, ustedes no quieren, y luego pasa al revés y luego se queda. ¡Ay, no! Con la cola entre las patas. Bien, oye, entonces, para eso es esta rola, para que la dediquen y que haya fluidez. Lo que es el hecho es que es muy buena rola, que el video también, como gracias, tú dices, se ve muy orgánico, se ve que le estaban pasando bien, aunque pues la trama está un poco complicada. Está complicada, así son las mujeres. Así son. Y los hombres también, la neta. Pero ahí están. Oye, me encantaría que nos platicaras también acerca de tu EP. ¿Esta va? ¿Cuántos temas incluye? ¿Qué sí vamos a poder encontrar dentro de él? Sí, mira, vienen temas románticos, viene esta canción, viene la canción de Esta Va también, que es una canción dedicada a la amistad, pues a la amistad pura y sincera, ¿no? Como dicen por ahí. Viene una canción que se llama Solo Faltas Tú, que es de mi autoría, y viene una canción que se llama Vida de Rancho también, que es de mi autoría también. Es digamos entre canciones rancheras y románticas, que es lo que pues prácticamente siempre hemos tenido nosotros como estilo. Y está muy padre, la verdad, que lo pueden checar. Es un EP que a mí me gustó mucho. Desde la producción ahí lo hicimos en Monterrey con buenos músicos, con Roger allá en los estudios de Remix Music, que siempre ahí nos apoyan. Y es algo que lo hice como que muy para mí, para compartirlo con la gente, ¿no? Oye, compadre, duetos, ¿te gustaría hacer algún cover de otra agrupación y con esa agrupación? Sí, fíjate que sí. Hay gente con la que he platicado, amigos cantantes, ¿del artistas? ¿Del norteño, de la banda? De la banda, más que nada. Okay. Y a lo mejor el año que entra sí hacemos un dueto con alguno de ellos. Hay una canción mía también, que es un corrido de caballos, que yo creo que es a dueto a fuerza porque pero habla... Pero danos pistas, compadre. Pues es que en eso andamos, todavía no sabemos con quién, real. Okay, les diría, si ya supiera con quién, yo les diría. Okay. Pero sí vienen duetos para el año que entra, ya sea ese y el otro también de algún colega que cantemos algo de él también. Pero bueno, pues el chiste es que a la gente le guste y que podamos compartir la música, ¿no? Pues estar increíble ahora que mencionas esto de los covers y de poder hacer estas fusiones. Vi en tus redes sociales que subiste un reel de la canción de La Llamada, esta canción que es tan icónica dentro de nuestra música, ¿no? Claro, es un rolón, la neta. A mí me gusta mucho desde hace tiempo y saqué hace poquito, hace como un mes y medio más o menos, un disco en vivo, un acústico, con la guitarrita, exactamente como Bohemia la cosa. Vienen canciones mías, vienen canciones de otros artistas que yo generalmente canto cuando pues nos agarra ahí. Ya es que no nos gusta pistear. No, cuando se prende el bote. Como exactamente. Vamos a prender exactamente, el bote. Exactamente. No. ¿No? Entonces está bien padre ahí, chéquenlo en las plataformas digitales. Es un disco bien padre, bien bonito, que pues para ahí, para
echarse un tequilita y disfrutar de una bonita noche está genial, la neta. Compadre, ¿por qué? Porque en este disco, en este EP, tienes estos toques estilo country. Fíjate que pues yo siento que es como que muy ranchero, ¿no? O sea, ranchero en el sentido de... Campiranón. Sí, como campiranón. Y le damos otro sello, ¿no? No es el mismo norteño banda de siempre, ¿no? Tratar claro. de sonar diferente. Y nos fuimos por ahí porque las rolas se prestan, ¿no? Si no se prestaran, pues... No las haces. Pues no, sí, claro. Y yo siempre lo consulto ahí, digo, en general... Estoy muy metido en el tema, pues desde muchas canciones son mías y estoy muy metido en el tema de la producción, pero siempre lo consulto con mucha gente, ya sea con papá o con la gente de Remix ahí para no regarla, ¿no? Porque luego uno se la cree y ahí anda. Y se deja ir. Sí, no, y siempre hay que con mucha humildad y tratar de hacer las cosas bien, digo, con el sentimiento y el gusto de uno siempre, pero sí, pues vigilado, ¿no? O sea, claro. con opiniones de mucha gente, ¿no? Te vimos este año en presentaciones en Estados Unidos, también aquí en México. Pero ¿cómo cierras este 2022? ¿Ya sí. con más presentaciones o ya terminas? No, todavía chambeamos hasta por ahí de mediados de diciembre ya nos vamos de vacaciones. Justo este sábado voy a la feria de Ixmaquil, allá en Mérida, así es que a la gente que nos está viendo en Mérida. Qué rico. Sí, hay cabalgata antes del evento y acabandito el evento es es el evento. Ah, okay. Entonces vamos a estar allá, así es que toda la gente de Mérida no se lo pueden perder, es en las instalaciones de la feria. Muy bien. Compadrito, no queda más que agradecerte que hayas regresado a Namax, que es tu casa, después de mucho tiempo. Sí, ya tenía rato. Que nos traigas música nueva y que estés aquí con nosotros. No, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a toda la gente que nos ve a través de Bandamax y pues prometemos estar muy pronto por acá otra más vez. Seguido, ¿no? Sí, sí, claro. Que nos vengas a cocinar porque sabemos que cocinas muy bien. Sí. Eso, muy bien. Pues aquí con Diego Herrera.